Bienvenidos a la carpeta de los vergazos, edición Chivarreto 2023. Este video es original de Producciones La Reformita. Vamos a dejar el link al video original y a su canal en la descripción de este video. Vemos a la primer retadora del día. Se está subiendo al cuadrilátero, Doña Sarita. Doña Sarita se está arreglando el pelo para que no le vayan a jalar el chongo y está muy emocionada. Viene aquí vestida bien deportivamente para reventarse el hocico y se va a pelear contra la Kimberly. La Kimberly está bien contenta, se está riendo, la abraza. Está feliz de participar en esta ancestral tradición de reventarse el hocico los Viernes Santo en Chivarreto, demostrando que esta es una actividad familiar donde las personas pueden venir a pasársela bien, ver cómo unos cerotes que no se conocen se revientan el hocico y cómo las personas pues salen victoriosas de este legendario cuadrilátero en Chivarreto. Podemos observar ahí a unos cerotes que están grabando video de los dos lados. Viene el referee y pregunta: ¿qué putas, ya va a comenzar esta mierda? Sí, va a comenzar. Entonces se acerca a ellas y les empieza a decir las reglas. No quiero que se vayan a estar pateando las chiches, nada de patadas en la cuchufleta, no se pueden agarrar el pelo, oyeron las dos, y nada de estarse metiendo con el marido de nadie más. Bueno, ustedes ya están grandes, si quieren, se pueden meter con quien ustedes quieran, pues tampoco soy su papá ni soy su marido, va. Entonces viene el referee, se toca el pito, pero el pito que tenía en la boca, va, no la paloma, y viene Doña Sara, comienza, le pega un talegazo a la Kimberly se hace para atrás, pero Doña Sarita se le deja ir, la Kimberly no se deja, está quitándose los talegazos. Podemos observar que Doña Sara está apuntando directamente a los hijos, se la quiere descontar en el primer round. Observamos cómo Doña Sarita en este momento pone las manos, no le logra dar un par de talegazos, la Kimberly se hace para atrás y la agarra del pelo. Eso no se vale, cerota. Ya habían dicho en las reglas que eso no se vale. Viene el referee a quererla separar, vienen los demás cerotes ahí con chaleco a decir: esa mierda no se vale, vos Kimberly, la gran puta con vos. Una cosa te dije nada más, que no se podía agarrar, hombre, nada más trompadas. Ah, va, pues me pela la verga, dice la Kimberly. El referee le dice: vos ni verga tenés, hombre. Viene la Kimberly, se va a bajar de una vez. La victoria es para Doña Sara, porque pues a huevos, la otra pisada rompió las reglas. Vemos que sí, que la gran puta, todos la aplauden a Doña Sara porque ella no rompió las reglas. Procede a bajarse del cuadrilátero victoriosa porque se llevó la victoria de este primer enfrentamiento aquí en Chivarreto. Vemos que la están ayudando a bajarse y qué bonito clima que está haciendo en Chivarreto, ahí todo despejado. Este video es traído a ustedes gracias al patrocinio de la Casa del Tornillo, con más de 13,000 productos en tornillería y 21 tiendas en todo el país con servicio a domicilio sin monto mínimo. Te tienen cubierto en todo lo que necesites. Y si no tienen la pieza o el tornillo que necesitas en stock, no te preocupes. Ahora con su taller de torno y fresadora pueden fabricar lo que necesites. Entre las capacidades del taller está la elaboración de piezas desde 0.1 pulgadas hasta 2 pulgadas de diámetro y entre 0.1 pulgadas hasta 16 pulgadas de largo. Pasos de rosca americanos y milimétricos desde super finos hasta super ordinarios. Los pasos de rosca pueden ser derechos, izquierdos y desde 2 hasta 4 entradas. También fabrican el estilo de cabeza que necesites en la pieza, incluso para llave Allen en materiales fuertes como el acero inoxidable. No importa de qué material necesites elaborar tu pieza, el taller de la Casa del Tornillo te lo puede fabricar. Contáctalos al 2387-5050 o escríbeles a su WhatsApp 5417-6008 y no te olvides de entrar a su página web www.casator.com para ver su línea de productos y ubicaciones de las tiendas. ¡La Casa del Tornillo! Nos vamos con la siguiente pelea. Una cara conocida, vemos al Jerry. Es un cerote gringo que viene aquí a talegarse con hombres y mujeres. Ese cerote pisa parejo, ese cerote le pela la verga. Se va a pelear contra Doña Chonis en este momento. El referee se le acerca y le dice: mire pues, Doña Chonis, usted no le puede pegar en los huevos. Apuchica, si yo quiero le pego. Oye pues, gringo, si te gano la pelea, te casas con mi hija y me haces un mi nieto canche. Sí, dice el gringo, de plano que no entiende español. Se dan la mano y esta pelea está a punto de comenzar. Se acerca y dice: va pues, pero sin casaca te la llevas. Sí, dice el gringo, así que esta pelea comienza. En este momento vemos cómo Doña Chonis está atacando al Jerry. El Jerry está a la puta, le dan una cachetada en el hocico. Viene Doña Chonis, dos cachetadas en el hocico. El Jerry no sabe de dónde puta le están cayendo tantos talegazos. Observamos a Doña Chonis ahí pegando las cachetadas del mal. Así se llama la técnica que usó para enseñarle a leer a sus hijos y para cuando su marido llega tarde de la cantina. Observamos cómo Doña Chonis en este momento no se deja, le pegan talegazo en el hocico al Jerry. El Jerry se está medio cagando de la risa. Vemos cómo el cerote está utilizando esta pelea para calentar, pero Doña Chonis se lo toma en serio, ya le agarró el pelo. El referee le dice: no estás agarrando el pelo, vos pareces a la Kimberly esa que no hace caso. Pero Doña Chonis está ahí repartiendo verga. El Jerry se agacha para acercarle un poquito más la cabeza. Doña Chonis no logra acertarle un talegazo tan directo. Ahí el Jerry está pegándole un par de pijazos, dice: no, ya estuvo, lo vas a matar, Doña Chonis. Sí, dice, entonces qué puta, si me vas a hacer un mi nieto canche o no. Ah, más tarde vamos a ver qué pasa. Aquí vemos la siguiente pelea, observamos cómo esta mujer trenzada ahí, la colocha, está a punto de pelearse
contra la Wiri Wiri. La Wiri Wiri se está amarrando los zapatos en este momento porque no quiere que los zapatos salgan volando. Si hay un gran talegueo, va. Vemos que el Jerry está ahí en la esquina viendo contra quién se va a agarrar a pura verga en la próxima pelea. Pero la Wiri Wiri se está levantando en este momento. Se va a pelear contra la Colocha. La Colocha está embarazada. No creo que está embarazada. Ojalá que no, porque imagínense ustedes a qué hora le pegan un talegazo al bebé y sale todo chato el cerote. Vemos cómo la Wiri Wiri le entrega sus pertenencias de valor al referee para que no salgan volando, para que no se vayan a chingar. Observamos cómo la Colocha está calentando, está entrando en ese modo de ánimo para los talegazos. Está recordando las cosas que le han pasado cuando la engañaron, cuando le dijeron que le iban a pagar lo del cuchubal y no le pagaron. Todo eso lo está utilizando para que la pelea esta pues tenga mucho más peso. Observamos cómo pega el primer talegazo, no se deja estas pisadas y están pegando los buenos pijazos. La Wiri Wiri está recibiendo verga, no puede ser, tiene el pelo suelto y esto es una desventaja en esta pelea. En este momento vemos cómo la Colocha no se está con casacas, está apuntando a la cabeza, está apuntando a la puta, le agarró el pelo, que eso no se vale, hombre, la gran puta, porque putas terminan agarrándose el pelo. Por eso es de que hay que agarrarse bien el chongo. Vemos ahí que la Colocha está diciendo como ya gané, cerotes. El Jerry está atrás comiéndose un mango verde el pisado, saber que se está hartando. Observamos cómo están separándolas, porque no puede ser que las peleas terminen así, mucha. Una cosa les dicen, no se agarren el pelo, aquí nada más es a trompadas. Vemos que está todo el público ahí emocionado, feliz de que estén reventándose el hocico enfrente de ellos. Hay un sol de la gran puta, todos están ahí pues cubriéndose los guachos, porque a qué hora se te chingan esas mierdas. Observamos cómo se suben las siguientes participantes. En pantalón de lona se sube la Raquel a retar a la Natalie. La Natalie es la que tiene ahí el pantalonzote ese que se arremangó. Están listas para echarse penca, ya hasta se voló los zapatos la Natalie, porque a qué hora salen volando esas mierdas, ¿verdad? Vemos que la Raquel sí se está agarrando el chongo porque no quiere que le vayan a terminar agarrando el pelo como ha pasado en las últimas peleas. Este ha sido un gran despliegue de habilidades técnicas en cuanto a darse verga y en cuanto a agarrarse el chongo. Vemos que la Raquel termina de arreglarse el pelo, se sube el pantalón, se dan la mano, porque esta mierda no es personal, ¿va? No es como que se caigan mal entre ellas, nada más es la festividad de reventarse el hocico en Chivarreto. Podemos observar que viene el referee y le dice, ¿quién quiere que gane, la Raquel? Yo, dicen unos cerotes. Vemos que la Natalie se está preparando para que esta pelea comience. Vemos a las demás personas que están ahí todas encaramadas en el techo de los locales que están atrás, donde está la tienda Pérez. Ojalá esa mierda no se vaya a caer. A la par vemos la cara de unos políticos que me la pueden chupar todos los políticos. Y esta pelea comienza en este momento. Vemos cómo la Raquel se hace para atrás, pero la Natalie se le deja ir de una vez. Podemos observar que la Natalie está aprovechando pues el cuerpo que tiene un poquito más de envión para poder atacar a la Raquel. La Raquel tiene una suplayera bien talega de lo menos Simpson, está bien vergas. Vemos que la Natalie está brincando ahí para reventarle el hocico. La Raquel se hace un poquito para atrás, pero la Natalie no se deja y empieza a atacar con una serie de puñetazos en la espalda. Observamos cómo el referee las llegó a separar un poquito. La Raquel dice, muchala, un poquito para atrás, hombre, la gran puta. Vemos cómo la Natalie en este momento pues le da un abrazo, le dice, buena onda vos, gracias, me desestresaste, se me desarremangó el pantalón. Procede a bajarse en este momento, cuando que si se va subiendo un cerote para quererse reventar el hocico contra otro cerote. Observamos que se sube el retador, este cerote que tiene camisa de cuadros, pero viene el cerote ahí, le dice, quítate esa gorra vos, porque aquí no quiero yo que se esté peleando gente con la gorra plana, nada más con las gorras así curvas. Sí, dice el pisado, se quita la gorra, se empieza a medio peinar. Viene el referee y le dice, bueno, pues ustedes tampoco se van a estar agarrando del pelo, va, cerote, no quiero patadas en los huevos. Va, pues, dicen los dos cerotes, y esta pelea está a punto de comenzar. Observamos cómo el de camisa de cuadros le dan talegazo en el hocico. Vemos cómo el de camisa negra está utilizando la técnica de solo pegar talegazos. Está atacando con la derecha, no tiene otro ataque más, nada más con la derecha, derecha, derecha. Está queriendo descontárselo, le pega un pijazo con la izquierda. El de camisa de cuadros está en este momento defendiéndose, está medio brincando, está viendo cómo putas hacer para reventarle el hocico al de gorra negra. Está como la gran puta, a la puta no, si se lo acaban de medio descontar. En este momento vemos que si le pegaron su talegazo. Viene el referee y le dice, ¿quieres otro round? No, así estoy bien, dice el cerote de gorra negra. Y los dos cerotes pues se abrazan y se van a poner bien a tusa abajo del cuadrilátero. Abajo, vení pues, iguana mierda, y sale la iguana mierda ahí solo a darle doble clic a la carpeta de los vergazos. Bajando al agua ese chango super desarrollado porque desayuna en caparina, le quiere meter unos mordiscones, el Kong no se deja, así que le mete un cabezazo en la chola y se logra zafar. Se pone a nadar para arriba, sale diciendo, puta, casi me ahogo, cerotes, allá abajo hay como que un garrobón, hijo de la gran puta.